señalar que con base en los decretos de alerta de riesgo máximo, la Policía Estatal y la Policía Cibernética Estatal atrajeron la competencia de estos asuntos, es decir, por decreto de la Autoridad Sanitaria Estatal, corresponde a la Policía Estatal y Policía Municipal. Sin embargo, todas las dependencias del municipio estamos atentos para... Y finalmente el Parque Barrial México 83 con 6.450.000. Es importante el manifestar que hay diversas etapas de intervención. La etapa de gestión y conceptualización que inició en el mes de agosto del año 2020 fue justamente las propuestas que el gobierno de la ciudad llevó a cabo a la federación en estos cuatro polígonos para su intervención. A partir de ahí, en el mes de septiembre, se llevaron a cabo diversos diálogos con la SEDATU y para la selección del sitio. Fue en el mes de octubre donde se llevó a cabo la visita de campo de estos espacios para poder determinar por parte de las áreas técnicas de la SEDATU que cumplían con...